Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy estamos de regreso a los viejos videos, en donde solamente ustedes ven los videos, no estoy en línea. Espero que se aprecie bien la calidad y si no, yo me encargaré de eso. Así que, pues vamos a seguir jugando a este juegazo, Uncharted 4. Nos quedamos justo cuando entramos aquí. Vimos a Sullivan, por si no están pendientes. Los otros videos están hechos en vivo, ahí por si quieren pasarse a dar la vuelta para que vean. Pues más o menos un poquito de qué pasó. La verdad está muy cagado. O sea, está súper cagado lo que pasó. Me peleé contra un mexicanete. Y me puse acá a agarrarme la madre con ese mexicanete. Y pues bueno, ahorita vamos a proceder a seguir a Sullivan para ver qué nos encontramos. Supuestamente tenemos que robar la otra cruz de San Dimas. Bueno, que ahí dicen, supuestamente hay otra. Entonces El hay sótano que. está por aquí. Vamos. Ok, el sótano es por aquí, vamos. ¿Tienes Según algo hay en mente? que, pues, robar Solo tarjeta, veo ir a las la parte cosas de de la manera en que electricidad se y todo ese ven. rollo, más o menos así me acuerdo. Disculpen. Ok, musiquita. Con permiso, gente. Gracias, gracias. Con permiso, voy pasando, voy pasando. Sí, muchas gracias. Y vamos a ver qué nos encontramos aquí con este Nathan Drake en una nueva historia. Está cerrado. Está cerrada. Rayos, estaba abierta antes. ¿Y ahora qué? ¿Se puede forzar? No, es electrónica. Chingueta. Tendremos que encontrar otra forma. Tendremos que forzar, dice. Ah, caray. Como que no están muy discretos. Ay, ¿Vieron ¿qué eso? onda, güey? Buenos días. Cuenta atrás, bolsillo izquierdo. Sí. Ahí voy. Seguro quieres hacerlo. Hay muchos ojos observando. Creo que puedo con un simple hurto. Muy bien. Ok, ahora tenemos que quitarle la tarjeta a este imbecilote. Oye, carnalito, ¿cómo estás? Vamos a quitarle la tarjeta a este. Vamos a quitártela, vamos a quitártela, vamos a quitártela, vamos a quitar, no te vayas, vale madre. Sentí, ni siquiera lo intenté. Ok. Debemos lograrlo, no te muevas tanto. Uy, pensé que te había dado cuenta. Lo logré. Vamos. Hello, hello, people. I'll Un be back, consejo wey. profesional. Le acabo de tocar. Híjole. Bien. Le acabo de tocar el culito a Ahora, este wey. probemos otra vez. No olviden esto. Genial. Suerte. Ok. Estaré en contacto. Logramos ingresar y estamos escondidos en la mansión. A ver qué sucede con el Sullivan, que va caminando aquí bien sospechoso el carnal. Todos son bien sospechosos, o sea. Manos arriba. ¿Cómo que manos arriba? Hola, Víctor. Hola, Nadine. Un ¿Nedín? placer volver a verte. Solo que esta vez te tengo la mira yo. Bueno, me tranquiliza que no sea un arma real. Apenas te reconozco sin tu Oh, uniforme. manches, como que Sí. también tiene brazotes ¿Sabes esta. cómo Ya se es? parece al Abby de Hay The Last of ciertos Us. Bueno, trabajos no, que Abby está más requieren que mamada, Abby los está más acá. produzcas ¡Puh! Más vos. ponchadota. Pero no Te ves bien, por cierto. manches. Pues tú también. Qué cagado. Me siento fuera de lugar. Qué Es un cagado. alivio escuchar a alguien hablando el mismo Pero se ve idioma. mamada, se ve mamadota. O Ojalá que sea, sea de esta otro mujer se ve país. potente Debemos también. culpar a mis padres por eso. Se ve que trepa mucho. Iba a Hasta tiene una calentarme. cicatriz ahí en el cuello, no manches. ¿Traigo algo para ti? Sí, whisky con hielo. Ya vuelvo. ¿Cómo que ya vuelves, mija? Y como que. Nate, ¿escuchaste? Así es. Veo que una señorita te invitó un trago. Sí, Nadine Ross me invitó un trago. Nadine Rose. Nadine Ross, ¿no tenía un ejército de mercenarios? ¿Era Victor's ¡Hola! Claim? Shoreline. Ve, Sí, les digo, esa mujer está eso. potente. Tuviste un percance con ellos. Por así decirlo. Afortunadamente, ella no parece guardar rencor. Cuando quieras. Está bien. Estamos listos, Ali. No te metas en problemas. Lo intentaré. ¿Listo? O sea, Bien, literal, escuchan todos. hagámoslo. Si estos güeyes se van a encochar, van a escuchar el. No, ya me calmo, perdón.
Vamos a continuar caminando por aquí. Pero déjame ver si hay un tesoro, hermano mío. Déjame ver. No, no hay tesoro. O a lo mejor sí, pero no lo he visto. Vamos a seguir. Ok, a ver, por acá. Vamos a ver si hay un tesorito. Vamos a ver. No hay nada. Bueno, vamos a seguir. Ni modo, a veces se encuentra y a veces no se encuentra. En esta ocasión no tocó encontrar. Así que seguimos con mi brother. Hermanito, ¿a dónde te fuiste a meter? Ah, ya te vi. ¿Qué tranza? Hijo de su madre. Vamos a ver qué nos depara el destino. ¿Eh? ¿Hay gente? No, no hay nadie. Y yo dando una voltereta. ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Me puedo asomar? Ah, que sí hay gente. Uy, quieto, vámonos. Ok, parece que son de la mafia. Están jugando acá un Yu-Gi-Oh. Por eso están ahí. A ver. Espérate, hermano, que estoy buscando aquí trofeos y premios y todo ese rollo. Que no me he puesto a buscar. Ah, mira. Ay, no, esto se empuja, yo no quería eso. No, quítate, güey. Pensé que era un trofeo. ¡Quítate, perro! Déjame pasar. Se me buguean bien gacho los personajes. Luego digo, oye, ¿qué pasa? Ya miré, yo lo encontré. Sí, pista, ya sé. Yo lo encontré. Quítate, perro. Solamente quería ver qué pex. Ok, vámonos. Ya lo empujamos. Listo. Hemos entrado. No me digas, a ver dónde hay ventilaciones. Yo no veo ventilaciones. Ok, abrimos la door. Buenas, buenas. No hay nadie. Ay, güey, hasta yo sentí aquel pum. Muy mala instalación eléctrica. Y vi como caía una. No sé si era gota de agua o simplemente fue de la electricidad. Entonces. Hay que correr. ¡Quítate, perro! Menos mal que sale y conduce. A ver, alúmbrame, ¿no? Gracias. Que me alumbres bien, güey. Gracias. Quizá el ducto de acceso esté tras los. Ah, mira, acá hay para empujar. A ver. Si aquí hay para empujar, entonces acá qué hay. Una puerta. Ahí está madre. Ok, aquí no hay nada. Eso se tiene que empujar. Vale, entonces hay que empujar. Venimos por aquí y lo ponemos a empujar, empujar. Seguimos empujando y listo. ¿Qué? Era lo mismo, ¿no? O teníamos que subirnos al objeto este. O a lo mejor era sacarlo. Quítate, güey. Quítate, perro. No te preocupes, Ponsa. A lo mejor era sacarlo, ajá, hasta atrás y meternos por la otra entrada. Ajá, a ver. O sea, meternos por aquí. Ah, sí. Ay, y este lo empujamos. Ah, tiene que ser para atrás. Eso es. ¿Y luego qué? ¿Subimos? ¿No? A ver. Ah, mira, unas escaleras hay aquí. No entiendo. ¿Qué hay que hacer? No manches, me voy a quedar aquí atorado. A ver, quítate, perro. A ver, sí. Lo tengo que hacer para atrás, ok. Y una vez hecho atrás, ¿qué? O a lo mejor nada más lo tenía que jalar poquito y no mucho. O sea, ahí. Ahí, ¿no? Ahora. My question is, ¿qué chingados tengo que hacer ahora? A ver, piensa, Sebastián, piensa.
Ah, ya entendí. Luego venir por acá. Y ahora sí entrar por aquí. Ah. Por aquí. Sí, ya que yo llegué, güey. Si no, no manches. Alúmbrame, perro. Alúmbrame. Tira los ductos, es la salida. Sí, lo tengo. No hace falta que me ayudes ni nada. Sostengo el encendedor. Sostengo el encendedor. Ducto. Ah, ya vi, ya vi. Listo. Ahora sí creo que vamos a tener que subir. Ajá. Así. ¡Listo! ¡Hermano! ¡Hemos logrado! ¡Ay! Me bugué un ratito, me bugué un ratito nada más. No es mucho, nada más un ratico. Vamos, vamos, vamos. Aquí hay algo. Más luz. No hay nada bueno. Vámonos, 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 vámonos. Vamos por aquí. Vamos por acá. Hello, hello, matapaca. Ok, camarero. Mi tamaño, dice. Ok, mucho camarero. Vámonos. Ok, vamos a ver aquí. Hello, motherfucker. Te estoy viendo. Te van a compartir la droga a esos güeyes. Mira, mira, mira. Ah, no es cierto. Están agarrando el alcohol. Pensé que te iban a compartir droga. Se veía bien sospechoso el pelón ese. El pinche calvo. No tengo nada en contra de los calvos, ¿verdad? Pero pensé que te iban a compartir droga a esos güeyes. Bueno, ¿y ahora qué? Ah, por acá. Voy, 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 voy. Ok, hermanito, pásale tú primero y luego voy yo detrás de ti. Esa madre no hace mucho ruido, no sospechoso, ¿eh? Ok. ¿Cómo que? Shh, me duelen los dedos, güey. Bueno, ya me deja subir, gracias. Ah, son los mafiosos. Los que están jugando Yu-Gi-Oh. Ah, no. Demonios, Charlie. ¿Y ahora qué va a pasar, hermano? Nos van a dar en toda nuestra madre. Algo va a decir que estamos aquí atrapados. Y va a costar trabajo salir porque nos van a machacar. Ok. Y cerramos esto. Ahora sí, vamos a ponernos a investigar. Hey, mira esto. ¿Ves el edificio con la torre de radio? ¿Te refieres a la antena? ¿A qué? No importa, es la sala de energía. Sí, es verdad. Veamos cómo podemos entrar. Ok, vamos a ver cómo entramos. Ah, mira acá. Hermanito, ven, te voy a subir, te voy a impulsar. Órale, súbete. Ya se me pegó lo que me estaba hablando el otro, el Gustavo ese allá en la prisión, hermano. Ándale, ándale, ándale. Hermano, ¿qué haces? Ah, ya. Gracias por la escalera, bro. Y listo. Salí. Recién salimos de la bodega. Ahora vamos a la sala de energía. ¿Cómo se ve? ¿Salí? ¿Estás ahí? Chingada madre. Debe haber mala señal aquí. Supongo que está bien. Bingo. Encontré la cocina. Mala señal. Esto está cerrado. Ok. Acá, mira, acá. Ven. Sam, mira. Quizá podemos usar eso. Encontrar una ventana y bajar hasta la cocina. Ah, es una buena idea. Te levantaré y tú encárgate de la escalera. Ah, o sea, ahora me toca a mí. Ok, ponte. Ándale, ándale, ponte, ponte. Un, dos, tres, mano arriba. Ten, 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 ten. Pero ayúdame. ¡Huépale! Ahí está. ¿La tienes? La tiene. Ahí está. Ándale, hermanito. Buenas noches. ¿Qué está pasando? Sé gentil con los civiles, Sam. ¿Qué? Solo despertará con dolor de cabeza. Qué cagado. Chepato, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué hace usted allá arriba? Buongiorno, di petto, di cuento, capichi, buongiorno. ¿Es usted una veladona o qué? No, no. ¿Qué pasó ahí, hermano? Pacheto, que sí que no me pegué esto. Literal, estuvo bien cagado eso. Bueno, ni modo, carnal. Te tocaron pantalones ajustaditos. ¿Y a Roma fueres? Ah, porque estamos en Italia. Es... Bueno, voy a volver al salón de baile. Qué bonito es Italia. Sam, ¿estás ahí?
Mala señal, hermano. ¿Sally? Genial. Y se cortó la señal. De acuerdo, voy a mandar bicicleta. Cientos de metros en el aire. Ok, seguimos. Bajamos aquí. Uy, sentí que me caía. Es que luego sí estoy re bruto y me ando cayendo, oye. O sea, no. A ver, voy a venir para acá. Y subimos aquí. Voy a tener cuidado porque puede haber gente por aquí. Y no quiero que haya gente, ¿verdad? Uy, casi me caigo ahí. Hermano, agárrate bien. Tienes dedos de Terminator, tú. Ok, seguimos por aquí. Bajamos. Vamos a la derecha. Mira, ahora ya se me está dando mejor el parkour. Bueno, me callo porque luego me hablo y literal la termino regando. A ver, ok, vamos a subir por aquí. Ajá. Luego a la derecha. Ok. Ajá, y luego a la izquierda. No, me equivoqué. Creo que sí era nada más aquí en la izquierda. Pero, ¡ay, no! Luego uno se equivoca bien gacho, oye. Amigo, ok, tengo que llegar ahí. Estoy cerca de la sala de energía. Ya casi llego. Creo. Vamos a subir por aquí. Ok, estamos cerca de la sala de energía. Ahora, ¿cómo llego allá? Mira, ahí hay para escalar. Así que para llegar allá, necesito llegar ahí. Para llegar ahí, necesito pasar acá. No, creo que nada más necesitaba saltar allá, enfrente. A los tejados, ajá. Aquí. Listo. ¡Ahórrate! Y luego de aquí, a ver, acá arriba. Subimos. Agárrate bien, Nate. No quiero que te caigas, Nate. Vamos, Nathan. Tú puedes, Nathan. Estoy esperando allá que salga la película. Ya quiero verla. Ya no tarda en salir esa pinche película. Oh, shit. Holo. ¡Ah, mierda! ¡No! No puedo creer que se escaparan. No lo hicimos. No nos quitaron nuestra libertad por un mes. ¿Y qué pasó con el caballo? ¡No manches, se te está ligando! ¡Hermano, póngase atento, mijo! Ahí está el camarero. ¿Alguien que conozcas? No. Creí que sí, pero no. ¿Cuándo voy a conocer a ese compañero tuyo, Drake? Bueno, Nathan. No, yo estoy volando solo hace tiempo. Drake se ha ido. Ah, ¿él se murió? Oh, no, se ha retirado. Lo último que oí es que se casó y sentó cabeza. Bueno, es como estar muerto, ¿no? No mames, este ricachón. Qué gusto. ¿Rafe? Ah, Rafe ese. 10 años? 12? 15. Increíble. Tantos años pasaron y aún nos disputamos baratijas de gente muerta. ¿Así? ¿Tú no manejas el negocio de tus padres? Es mi negocio ahora. Pero sí, a eso me dedico. Vaya trabajo que tienes. Supongo que podrías... Pinche ricachón, ¿eh? Pinche vato loco. Seguro. ¿Pero qué sentido tendría? Hoy día solo mi... Este güey sí conoció a Nathan y estuvieron en la cárcel de Panamá, sí es cierto. Lo valioso. ¿Alguna sugerencia sobre qué ofertarle? Sí, como si pudiera ganarle. Pero... entre tú y yo, noté que han modificado el orden. Creo que alguien va a intentar manipular la subasta. Conoces a esta gente. No se ha vuelto rica jugando limpio. Por eso se... Pues no, han sido unos rateros. Han matado gente. Son psicópatas, hermano. Bueno, lamento darte esta noticia. Estás trabajando para un americano. ¿Cómo? Somos socios en esto. Así. ¡Oh! Pues, qué combinación poderosa. En unos instantes subastaremos nuestro próximo artículo. Un crucifijo de madera taraceada de la familia Trott. Bueno, dicen que tres son multitud. Espero que se diviertan. Aguarda, Sally.
¿Cómo supiste de esto? ¿Esto? ¿Y qué sería esto, Rafe? Demasiados Bloody Marys. No te hagas el tonto, hijo. No sé cómo lograste entrar aquí, pero si piensas ofertar por la cruz de Avery, te diré exactamente cómo vas a salir. En una maldita Rafe. Bolsa. Bueno, ya me entendiste. Pito, güey, pito, huevo, huevo. No, y sí, qué placer, ¿eh? Nate. Maldición. No hay comunicación. ¿Qué te cae el güey este que se mata? ¿Está colgado? Ah, ahí está. Y hasta aquí voy a dejar el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Si ha sido así, no te olvides de compartirlo, dejar tu like. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao!